derechos, la constancia de derechos que le asisten como persona detenida. En este momento le informo a usted que tiene derecho a saber el motivo de su detención, por lo cual le informo que es por una orden de aprehensión por el delito de tráfico de influencias en agravio del servicio público y el municipio de Colón. Bajo la carpeta de investigación CI diagonal QRO diagonal 28086 diagonal 2017, emitida por el juez de control Óscar Martínez Mancilla, en funciones de juez de control en Tolima. ¿Cuál es el? ¿Quién es el denunciante? ¿Por qué es el tráfico de influencia? Permítame tantito. Le comento también que usted tiene derecho a guardar silencio. Sí. Tiene derecho usted a declarar. En caso de hacerlo, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Como ya le comenté, va a ser ante el juez de control. Tiene derecho a hacer del conocimiento a un familiar o persona que en este momento va a ser trasladado al área de galeras para darle este trámite a la orden de aprehensión. Posteriormente va a ser trasladado al penal de San Juan del Río. Sí, ¿y por qué se notifica de esta manera? Mire, a mí me dan un ¿quién es el juez? Porque digo, finalmente este es un tema político que lo están haciendo de manera violentando todos mis derechos, porque debieron de haber mucho conocimiento. No se me ha permitido ni presentar ni audiencia ni ninguna prueba. Mire, a mí nada más me dan la orden y es mi deber cumplimentar. Desconozco yo más allá de... Sí, y que quede muy claro que me citan y ellos mismos planean y hacen que se me haga esta orden de aprehensión. Ellos finalmente sabían de mi comparecencia hoy, cuando se supone que esos datos son reservados y la misma fiscalía utiliza el tema del poder del gobernador, y desde ahorita hago responsable al gobernador Francisco Domínguez. Permítame tantito, le hago el conocimiento también. Que es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario. Claro, soy inocente. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. ¿Es usted extranjero? No, señor. Perfecto. Tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual le será proporcionado por el Estado. Sí. ¿Habla y comprende perfectamente el español? Sí. ¿Necesita de algún intérprete? No, necesito ningún. Perfecto. Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público o al juez de control, según sea el caso. Okay. Como ya le comenté, va a ser trasladado con el juez de control. Muy bien. Comprendido.